En busca de elevar la calificación que en los cerezos de Michoacán no ha llegado ni al 8, la Comisión Estatal de Derechos Humanos inició este lunes la supervisión de los 15 centros de la entidad. Pues vamos a estar evaluando los 12 centros penitenciarios que hay, más dos de reclusión, más el de adolescentes, que hacen un total de 14 centros. Las calificaciones anteriores en el 2012 fueron 6.77 en general, en el 2013 7.36 y el año pasado 7.68. Esto nos indica que, bueno, estamos mejorando cada vez más. Yo espero que este año, todos esperamos que este año la calificación de los centros de reinserción social sea mayor. En la evaluación, que durará un mes, se buscará que las autoridades penitenciarias respeten los derechos más fundamentales de los internos, como una buena alimentación, la convivencia familiar y el derecho a la visita conyugal, entre otras. La visita conyugal, no había instalaciones adecuadas, en este momento esperemos que ya las haya, no había una alimentación adecuada, no había esparcimiento para los internos, tenemos dificultades también a la hora de las visitas de los familiares, que esperemos, somos conscientes de que debe de haber un buen control, pero también somos conscientes de que hay una necesidad constitucional de intercambiar con sus familiares. En el marco y a pregunta expresa sobre la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, el director del Cerezo, David Franco Rodríguez, considerado el de mayor seguridad en Michoacán, Juan Roberto Montes Romero, reconoció que, al igual que en el resto del país, este penal es vulnerable a la evasión de reos. Yo creo que no existe ningún centro en el país que no sea susceptible de una evasión. De una evasión dependen muchas cosas, depende el contubernio de las autoridades, el conocimiento de los internos, muchas cosas, ¿no? O sea, en realidad, creo que todos los centros, digo, la muestra está, no podemos hablar, todos somos susceptibles de cometer algún error, pero aquí trabajamos todos los días al 100% para tratar de evitar este tipo de situaciones. Con una calificación de 5.42, el Cerezo David Franco Rodríguez, junto con el Centro de Atención para Adolescentes, fue de los peores porcentajes del 2014, mientras que el penal de Zitácuaro obtuvo la mejor evaluación, misma que en esta ocasión se dará a conocer el 16 de agosto. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV.